Vale, esperar un momentito, que estoy preparando todo otra vez, desde el principio. Esperar un momentito. A ver, hablar en el chat, a ver si se oye el bot. Vale, a ver. PROVANDO. XD. Vale. Vale, espera un momentito. A ver, ¿qué tenía aquí? Papas, vámonos. A ver un momento, ¿eh? Teta cero. XD. Vale, era a Zamper, ¿no? El arma. X. Sí. B. Sí. Vale, en 3, 2, 1, pues vamos. Voy a poner la predicción. Empieza calentitos, ¿eh? STH Puni is now live streaming Call of Duty Mobile Extensible 24H Privadas 1 VS 1 Gana COD POINTS gratis en mi stream CODM y PUBG se jugarán en el stream. Vale, van ganando Twitch 2-1. CODMSTH Puniyete. El Pepe. El Pepe. Zapateco 89. Bienvenidos, Symphony. Va ganando Twitch 5-1. 6-1, que diga. Están jugando a lanzapepos.
Vamos a ver aquí. Va esto. Viernes, sábados y domingos a partir de las 20:30 Europa España 1 VS1 para que podáis aumentar vuestros puntos de canal con las previsiones y así ganar los code points de Call of Duty Mobile gratuitamente. Busca a tu adversario en el chat. Vale, van 6-4. Otra kill de Twitch. Muy buena, Elías. No sé cómo lo hace, pero siempre se automata. Ah, no, ha sido Twitch esta vez. Bueno. 2-1. Una bomba, un destino. Vamos. Ese Twitch ahí. Partiéndose la nuca. Volviéndose a partir la ya nuca. Estoy para el PvP. Voy entrando, Hayai. ¿Seguro? Pues el bot ha estado esperando un buen rato, ¿eh? Y que tardas, ¿eh? Tendrás eso ya exprimido total. Madre mía, Twitch, ¿qué te pasa? Ese aim de lanzapepo, ¿dónde va? El otro. Casi se revienta el solo. Míralo, otra vez. Se vuelve a reventar el solo. No sé cómo lo hace. Y otra vez. ¿Lo que hace? Con su vida. El Elías se auto... Y el otro... Oh, madre mía, cómo están los dos. ¿Cómo están los dos? Se autoliquean ellos mismos. ¿Alguien sabe de ese tal submarino que no para de salirme XD? Ah, lo del submarino. Lo del submarino ese de los millonarios, dices, ¿no? Y no entiendo nada. Pues nada, que eran unos multimillonarios que pillaron el submarino. Exploto. Para conocer el Titanic, y cuando bajó a profundidad máxima de 4.000 metros, estalló por la presión. Con ellos dentro. Madre mía, vaya partida más rara. Se auto... Anda, qué casualidad. Se autorrevientan ellos mismos. Pero no se supone que el Titanic lo cogieron y lo pusieron en un museo o algo. Por lo que se ha dicho es que el Titán no estaba... No tenía las medidas de seguridad legislativas. No tenía la seguridad, no lo chequearon antes de salir. Además, eso no es el Titanic, hay una historia muy turbia detrás de todo. Como veías que no tenía las reglas, ¿no? Las reglas de seguridad legales. Aparte de que te estaban cobrando 230.000 euros por persona, ¿eh? 230.000 por persona por un submarino apretados. Oliendo a sobaco, hay 5 personas en un submarino. Madre mía, vaya pelea más rara. Yo no pago 230.000 euros para un mini submarino oliendo a sobaco del de al lado, ni loco. Encima sentados ahí apretados. Como sardinas. Enlatadas. Ni loco, hombre. Y menos bajar hasta esa profundidad. Madre mía. Aunque sea muy seguro.
Resulta que es el Olympique, el hermano de Titanic, que además lo derribaron a posta por el seguro y allí empezó la guerra, mira tú. No, pero no estamos hablando de Titanic. El submarino se llamaba Titán, no Titanic, ¿eh? El submarino se llama Titán. Lo del submarino, su nombre se llamaba Titán, no Titanic. El submarino se llama Titán y los millonarios bajaron a explorar el Titanic. XD. Vale, ¿quién es el siguiente?